de mí. Cuando busqué los besos de tu amor, solo solito me encontré. Cuando busqué los besos de tu amor, solo solito me encontré. Empezar este viernes, les presento, si no les conocen, ellos son el grupo Santora de San Pedro de Toracarí. ¿Sí? ¿Estoy bien? Buenos días, bienvenidos. Esperemos haber acertado. Nosotros hemos dicho, Kunan Pita Guajiarizun Mandi, Kai Viernes Taga Zapateari China Kangman, compadresta, comadresta Nispa. Hemos dicho así. Con Santora. Así que bienvenidos a Adolfo, querido. Un gusto estar aquí en el Taimi con ustedes. De mucho tiempo nos estamos volviendo a ver en este escenario. Así es, Marisol. Primeramente, muy buenos días a toda la audiencia que nos están viendo por este canal tan lindo que da siempre la cobertura a la música, a lo nuestro. Mandarles un saludo a todos nuestros fans. A los que gustan de nuestra música del norte de Potosí, a los que les gusta zapatear, ¿no? Pues Marisol, de tanto tiempo, pues para nosotros es una satisfacción estar pues en tu programa tan bonito para alegrar siempre la mañana a toda la gente. ¡Qué lindo! Bienvenido. Voy a pasar el micrófono por allá, por favor, salude a su público, compadre. Muchas gracias, estimada Marisol, muchas gracias por invitarnos, saludos a todos los que están escuchando este programa y felices de poder participar nuevamente en tan lindo programa. Gracias. ¿Qué tema han interpretado, querido Huáscar? Bienvenido.
Marisol, nosotros estamos muy felices de estar acá presentes. El tema que hemos interpretado titula Solo Solito y es parte del último material que estamos promocionando, ¿no? Hemos grabado en plena pandemia ya y a principios de este año ha salido el disco, ya lo tenemos el disco completo y es pues un ritmo guayñito tradicional del norte de Potosí, interpretado por charangos, guitarras y un acompañamiento de bajo también, y con el estilo del norte de Potosí. Y al estilo de Santora, ¿no? Porque Santora tiene pues su toque. Compadre, con usted no nos conocíamos todavía, ¿no? Qué gusto recibir. Bueno, pues yo estoy muy contento. Bueno, pues yo me llamo Abraham Choque, pues ahí estamos animando con el grupo, integrando nuevamente. Muy contento pues de participar nuevamente de la música, esa música que siempre lo llevemos en la sangre, ¿no? Lo llevamos en la sangre, pues ahora muy contento de conocerte en vivo. Siempre te miraba en televisión, Marisol, pues muy contento de conocerte y pues, y bueno, un saludo a todos los televidentes y bueno, pues sí, estamos listos para deleitarles con la música. Hey, sí, muchas gracias, bienvenidos, Adolfo, querido. Mike Awataña Santora. Mike Awatayo, ña Kashan, Kay Grupuncha. Bueno, Marisol, es una simipi parlaricos. Sí. Bueno, Santora, Puncha y Ningarga, ¿qué le pasas? Ajá. Puso a Huataña, un taiku. Ajá. Kay música ruas jayikumantas, unata. Taquichichaico, Tuchichaico, bueno, Tucuy, Guayñusta, Tonadasta, Norte Potosí Manta, Ajlarispa, Sumajunasta, dedican a Igupa, Tucuy, Runaman. Zapatea un punichano, canchina se considera. Claro, mano zapatea, sunchaega, mano smarta, cusiricusuncho ahí, partilla canga songoga, mano juntas tachucanga, Ichari. Ichari, así es, comadres, compadres, le decía, bueno, el compadre Adolfo me estaba contando 5 años. Ocho años, pusaj. Pusa, 8 años. 8 años del trabajo de Santora, pero parece más. ¿Pero por qué parece más? Decíamos, porque nosotros en la región quechua nacemos zapateando, hemos dicho con el compadre Adolfo. Así que además ese zapateo es una relación linda con la tierra, ¿no ve? Por eso así agachaditos, ¿no? Mi corazón. Así, nosotros. Hay que sacarle el jugo pues, a la tierra, ¿no? Hay que levantar polvareda. Por eso es rompe taquitos. Claro. Porque si bueno. No se rompe el taquito, no. Pues quiere decir que no ha zapateado bien, ¿no? Qué lindo. Bueno, vámonos a un pequeño corte. Enseguida continuamos con más aquí en el Taipi de este privilegio de tener a Santora en nuestro escenario. Por enamorar.